Gracias nuevamente a la universidad por eh, invitarme a participar de esta iniciativa. Siempre es rico, siempre es agradable poder colaborar desde la vereda en que uno se encuentra. Así que bueno, podemos comenzar eh, el día de hoy a, a contarles lo que, lo que me parece importante quizás eh, recalcar en estos momentos en los que nos encontramos. Okay. Vamos a partir. Eh, no, ahí estamos. Vamos a partir. Eh, hice un breve temario de las temáticas que vamos a conversar hoy día. En primer lugar, situarnos en, en la contingencia, ¿no? que es lo que nos convoca de alguna manera en este momento. Luego, vamos a eh, siempre retomar la idea de la escuela como sistema. Tan importante mirar la escuela desde ahí. Eh, luego, los profesores y el acompañamiento que debemos, eh, o las precisiones, consideraciones que debemos, debemos tener claras ahí. Y para terminar, en nuestros eh, estudiantes, ¿cierto? Eh, el foco de atención hoy día. Estamos en un momento de crisis, en un momento en que la pandemia, ¿cierto?, vino a apoderarse de alguna manera de nuestras vidas, de nuestro diario vivir. Y eso nos ha afectado en todo ámbito. ¿ya? Eh, no, no podemos desconocer cómo eh, esto no solamente nos afecta a nivel social, sino que también a cada uno como individuo en los distintos planos. Estamos en crisis, todos estamos afectados eh, y eso eh, claramente provoca un estrés en cada uno de nosotros y en el sistema. Eh, hay efectos sociales importantes, se ha afectado nuestra forma de interacción, cierto, nuestra forma de relacionarnos, ya el solo hecho del distanciamiento social, cierto, en, en términos de las prácticas de higiene y seguridad, eh, han afectado el cómo nos vinculamos también, el relacionarnos a distancia, eh, el interactuar en nuestros trabajos, con nuestros amigos, en todas nuestras relaciones desde otro plano, eh, nos afecta. Y eso también ha afectado el sistema económico de nuestro país bueno y del mundo entero. Y claramente eso tiene repercusiones en las familias y en cada uno de los individuos. ¿ya? Entonces eh, vamos a ver afectado también nuestras políticas públicas y a nivel gobierno. Eso eh, sin duda tiene efectos psicológicos. Todos estamos afectados de alguna manera y lo notamos en nuestro estado de ánimo. Eh, algunos más ansiosos, otros eh, con el ánimo más bajo quizás a momentos, con ganas, ¿cierto?, de motivarnos y de, y de sentir eh, esperanza, ¿no? Pero hay una labilidad emocional importante, nuestro ánimo eh, fluctúa e incluso nos hemos encontrado a veces a nosotros mismos reaccionando de maneras que probablemente antes no lo hacíamos. Y eso tiene que ver con la desregulación emocional a la que nos vemos enfrentados dado este contexto. Y eh, lo, lo creamos o no, también hay efectos fisiológicos importantes. ¿Cuántos de nosotros estamos teniendo eh, dificultades para dormir, por ejemplo, o insomnio, eh, que nos cueste quedarnos dormidos o despertar muy antes, ¿cierto? También dolor de cabeza, tensión muscular, eh, nuestros hábitos alimenticios también se han visto afectados. Entonces, hay una serie de efectos que conlleva esta crisis que, sin duda, nos pone en una situación de estrés. Eh, la incertidumbre eh, provoca eh, mucha, mucha preocupación, mucha ansiedad, y, y eso va a afectarnos en todo ámbito. Dicho eso, la escuela, como sistema, eh, también está afectada, ¿cierto? Eh, siempre pensamos la escuela como un sistema en que tenemos que velar por cada uno de sus elementos para mantener el equilibrio de la escuela, ¿ya? Eh, en la escuela tenemos di diversos participantes, diversos actores que van a eh, ser parte de esto. Eh, las familias eh, son eh, un elemento fundamental, ¿ya? Y en este momento de pandemia, eh, más que nunca debemos recordar la heterogeneidad de las familias. Cada familia es diferente y eso es un factor fundamental a tener en consideración. Eh, y eso también eh, nos hace pensar en la diversidad, ¿cierto? ¿Cómo a veces eh, ponemos a la diversidad en el foco de los diferentes, en el foco de los que quizás no se ajustan a este sistema? Eh, de educación eh, a ratos tan jerárquico y, eh, y recordar en estos momentos de crisis que todos somos diferentes, que la diversidad es parte constitutiva del ser humano y que por lo tanto este momento de crisis también conlleva la oportunidad de replantearnos muchas prácticas educativas, tanto ahora, en momento de crisis y de distancia, pero también eh, al momento de volver. Eh, es un momento que nos permite repensar prácticas pedagógicas, eh, que nos permite incorporar conceptos como la colaboración, la flexibilidad, eh, que son muy necesarias a la hora de eh, mirar hacia adelante y, como decía Leonor, también a la hora de desarrollar este pensamiento crítico que necesitamos eh, en nuestros estudiantes y en los profesionales del futuro, por supuesto. Entonces, pensando en eso... Vamos a, eh, en primer lugar, abordar a los profesores. Claro, el foco de hoy eh, en esta presentación para mí es eh, nuestros estudiantes, ¿cierto? Pero no podemos hablar de los estudiantes sin hablar de sus profesores. Sus profesor, los profesores son quienes eh, dan eh, el espíritu a la sala de clase y hoy estamos sin sala de clase, pero los profesores siguen ahí haciendo un gran esfuerzo. Hice esta división del ámbito personal y el ámbito docente solamente a modo explicativo eh, para como poder eh, hacer más fácil de alguna manera la sugerencia de acompañamiento. Eh, los profesores, tal como todos, están muy afectados ¿cierto? por esta situación, eh, este cambio de estilo de vida y de trabajo. Y en ese sentido, lo primero siempre tenemos, que tenemos que priorizar es la salud mental, el bienestar de las personas, de cada uno de nosotros. Y ahí está esta palabra que ha resonado tanto este último tiempo, que es el autocuidado. Bueno, ¿y cómo se hace? ¿Cómo nos autocuidamos? Y ahí la importancia de dejar espacios de ocio, de esparcimiento, que incluso quizás en la habitualidad no los tenemos mucho porque la jornada laboral nos exige demasiado. Entonces. Hoy en día, en este contexto en que los límites también del trabajo y la casa se hacen tan difusos, es muy necesario marcar y ser eh, en eso quizá muy estrictos, de, de darnos espacio de, eh, de ocio, de conexión eh, con las otras personas, eh, pese a que lo virtual nunca va a reemplazar lo presencial, bueno, a mi juicio nunca vamos a poder reemplazar lo que es el vínculo, la interacción y las relaciones personales a partir de lo virtual, pero hoy en día sí que compensa. Eh, así que dejarse espacios para eso, no caer en, en esta soledad en la que podríamos eh, tender a caer. ya Y en ese sentido es muy importante lo que las escuelas también hagan eh, respecto a sus profesores. Es fundamental hacer equipos de trabajo, en que no se necesita especialistas, ni, ni quizás tan eh, grandes ideas, sino que equipos de trabajo que permitan el desahogo, que permitan eh, la expresión de las emociones, que permitan la contención, ¿ya? Y, y cuando se comparten, ¿cierto?, las temáticas, cuando se comparten las aprensiones, es muchísimo más fácil sobrellevar una situación difícil y de crisis, y de crisis ¿ya? Eh, los profesores... Eh, están aprendiendo, al igual que muchos de nosotros, a trabajar a distancia. Eh, el profesor no se forma para estar tras una cámara. El profesor se forma y, y el alma de un profesor está puesto en su sala de clase, en el aula. Ahí está el espíritu de cualquier escuela, ¿cierto? Eh, y el aprendizaje es social, en el vínculo. Entonces no podemos eh, pretender que los profesores sepan rápidamente adaptarse a esta situación y saber hacerlo lo bien que lo hacen cuando están en directo. entonces, desde ahí también, eh, contener y comprender. ya todos estamos aprendiendo y los profesores, eh, sin duda, están haciendo el mejor esfuerzo. en términos de la, el ámbito docente, eh, bueno, lo digo, sé que ya Probablemente los profesores lo, lo, lo dan por hecho, ¿cierto? Saben mucho más que yo de este ámbito, pero sin duda priorizar eh, aquellos elementos que son claves y aquellas habilidades que son claves de cada asignatura, más que eh, enfocarse en los contenidos, ¿cierto? El currículum está, está muy bien trabajado, muy bien planificado. En este momento eh, claramente es importante, pero más importante aún es... Eh, poder desarrollar habilidades, ya y en ese sentido, a mi parecer, eh, como les decía antes, el aprendizaje es eh, propio de lo social, del vínculo que los alumnos establecen con sus profesores y desde ahí entonces, quizás estas clases continuas a través de la cámara, ¿cierto? Eh, puede convertirse en algo que eh, no tenemos eh, la certeza de que sea eh, un aprendizaje, sino que quizás podría co convertirse netamente en un traspaso de información. Pensando en eso, creo y sugiero que sería de alguna manera mucho más útil eh, generar horas de tutorías en cuanto los alumnos puedan, eh, en pequeños grupos, interactuar, compartir eh, entre ellos con su profesor o profesora y al mismo tiempo poder resolver dudas hacer un trabajo práctico abordar algún caso de manera que puedan entonces eh, seguir en contacto de manera social eh, y que ese espacio social tenga un efecto porque las, la, la clase online con todos los alumnos es muy muy difícil poder hacerlo eh, y también desgasta mucho tanto a profesores como alumnos y esto, eh, estas clases, estas tutorías podrían ser algo quizás más efectivo en términos también de aprendizaje. Eh, por otro lado, es importante ocuparse de los alumnos desventajados, eh, aquellos que quizás desde el año pasado y más aún con el término de semestre que tuvimos el año pasado eh, han tenido dificultades en su rendimiento, quizás enfocarse más en ellos. Y para mí la clave es confiar. Eh, es el momento de innovar, sin duda. A veces la creatividad nos queda como, como un concepto muy, muy grande, pero es necesario que eh, confiemos en nuestros estudiantes, que quizás elaboremos prácticas pedagógicas que vayan eh, más allá de lo dire directivo, sino que confiemos en cómo ellos pueden ir desarrollando su trabajo autónomo. ¿ya? Y por eso me parece tan importante... Eh, recordar el efecto Pigmalion, ¿cierto?, que tiene que ver con cómo nuestras expectativas van a influir sin duda en el rendimiento de nuestros alumnos. ¿ya? Eh, no mágicamente, claramente, como es el mito, sino que tiene que ver con, con cómo nosotros, en nuestro accionar, en nuestras conductas, en nuestro lenguaje, transmitimos las altas expectativas que tenemos de ellos y cómo eso va a generar cambios fundamentales en su rendimiento, ¿ya? Entonces, por ahí eh, mi mensaje es eh, confiar, confiar en que nuestros estudiantes, independiente de la edad y de acuerdo a su nivel evolutivo, eh, pueden ir también proponiéndonos formas de aprender eh, y hacer una co-construcción, ¿cierto?, en conjunto. Ahora, pensando en los alumnos, eh, hice también una distinción, en base a eh, tres temáticas, ya nuevamente eh, me detengo en esto, es algo netamente explicativo porque en algunos casos, eh, en algunas eh, temáticas es muy difícil de, de separar, ¿cierto? Pero, eh, a ver, en primer lugar, eh, cuando hablamos de nuestros estudiantes, no podemos olvidarnos que los alumnos eh, pertenecen a un entorno pertenecen a una familia y eso es lo primero. O sea, si vamos a abordar a alguien, tenemos que abordarlo en su contexto también. Eh, considerar que, como les decía antes, cada familia es muy diferente. Eh, cada familia tiene una escala de valores diferente, tiene prioridades diferentes, está pasando por necesidades diferentes en este momento eh, y eso es un elemento fundamental a tener en consideración. Y de ahí la importancia entonces, cuando vamos a abordar a nuestros estudiantes, de conectarnos tanto con ellos como con sus familias. ¿ya? Eh, es fundamental eh, el vínculo del profesor o profesora con su estudiante. Eh, y el vínculo afectivo no tiene que ver con, eh, con saludar y bien y establecer una, una relación eh, cordial. El vínculo tiene que ver... Con conocer las necesidades de mis estudiantes, ese es el centro. Eh, si yo quiero enseñar cualquier cosa primero, tengo que estar en conexión emocional con ellos. Eh, a algunos se nos hace más fácil, a otros no tanto, eh, pero es desde el vínculo que vamos a poder desarrollar diversas habilidades también. Ya, y en este momento más que nunca de contingencia, eh, el acompañamiento a las familias es fundamental. ¿Ya? Entonces, eh, mi mensaje va en, en dos focos eh, con, en relación a la familia. Por un lado, acompañar a la familia, eh, eh, poder conocer cuáles son sus necesidades, cuál es la realidad por la que están pasando eh, y cómo eso va a afectar el, el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Y por otro lado, también muy importante, eh, empoderar a las familias. ¿ya? Las familias, todas las familias tienen recursos eh, que pueden, eh, a los que pueden echar mano, ¿no? Hay una caja ahí de herramientas que cada familia tiene a partir de su cultura, a partir de sus valores. Eh, hay recursos que eh, sin duda podemos tomar, fortalecer y mostrar. ¿ya? Cada familia tiene fortaleza y quizás este es el momento también para eh, rescatar eso. ¿ya? Entonces, en primer lugar, la primera línea de abordaje y de contención a los estudiantes es a partir del entorno familiar. Luego, eh, el ámbito personal, ¿cierto? Como nuestros estudiantes, además de ser estudiantes y alumnos, son eh, personas, ¿no? Eh, y desde ahí, en primer lugar, y como decía antes, lo primero en este momento de pandemia es la salud mental. Los costos pueden ser eh, tremendamente altos para todos eh, si la salud mental eh, se ve mermada eh, fuertemente. Hay, ya hay un costo, ya, ya estamos afectados, ¿cierto? Pero podemos amortiguar eso y acompañar. Y entonces, en ese sentido, es muy importante que velemos por el bienestar eh, emocional, físico y social de nuestro estudiante. Eh, yo propongo siempre la rutina. ¿Ya? Eh, la rutina estructura, la rutina da seguridad, sobre todo en estos momentos de incertidumbre, pero la rutina también tiene un elemento fundamental que es eh, darle sentido de control a las cosas, dar, eh, poder predecir lo que viene, ya sea para los niños muy pequeños o también para los adolescentes y jóvenes. ya la rutina eh, trans es transversal a las distintas edades. ya eso va a favorecer sin duda el eh, equilibrio eh, emocional ¿ya? y de funcionamiento. Eh, y en ese sentido, en el sentido de las rutinas, también propongo incorporar a las personas, a los estudiantes, alumnos, eh, hacer parte de la planificación de su rutina y hacer parte de las labores domésticas que hayan que hacer. Ahí hay un aprendizaje tremendo. Eh, todo lo que se realiza en la casa, por muy doméstico que parezca y a mucha gente quizás no le parece bien incluso, eh, lo que vemos detrás de esas actividades son los procesos, de los cuales nos hemos olvidado tanto en esta... Quizás prácticas pedagógicas a veces tan academicistas eh, enfocadas en el resultado nos olvidamos que el proceso es lo importante y a lo cual debemos volver para desarrollar ese pensamiento crítico tan deseado. ¿ya? Eh, en las labores domésticas hay muchos procesos que se hacen invisibles y que hoy en día nuestros niños pueden volver a verlos y en nuestra labor también incorporarlos ahí. Eh, también es importante que mantengan contacto social ya eh, vía plataforma, ¿cierto? Pero nos permite eh, continuar sintiéndonos parte, eh, continuar vinculándonos con los amigos, ¿cierto? Poder quizás incluso hacer eh, momentos de cuento eh, con primos, amigos, eh, incluso jugar juegos, eh, todo lo que permita sentirse eh, parte eh, de un grupo y mantener intereses comunes. Van a, eh, va a ser algo que va a proteger cierto um, a los niños y su estado emocional también. Y eh, también comentar lo importante del manejo y el uso de la información, ya en cualquier edad. Eh, no es necesario sobreinformarse, no es necesario, y también es importante cuidar eh, desde dónde viene la fuente de la información que eh, están manejando nuestros niñas niños y adolescentes, ya porque eso puede generar eh, costos emocionales importantes y también generar pánico y conductas que eh, se asocian al miedo y al pánico que finalmente eh, generan más conflictos o generan conductas eh, marcadas por la agresividad. Ya entonces proteger también eh, lo que tiene que ver con la vida individual y personal del estudiante. Un elemento fundamental es la expresión de las emociones. ¿Ya? Eh, la expresión de las emociones eh, a veces se vuelve algo que nos da tiritones quizás a los adultos porque eh, no estamos muy acostumbrados a las emociones negativas, a hablar de, de eso que no nos gusta y menos a verlo, ¿no? ver una expresión eh, de un enojo, de la rabia, la frustración, el descontento, el desconsuelo. Eh, son emociones que quizás nos generan ruido porque no sabemos muy, muy, muy bien cómo tomarlas, ¿no? Y aquí está el punto de que no es qué emoción, sino es el cómo de la emoción, ¿ya? Eh, y ahí está el trabajo, ¿cierto?, de todos los adultos que rodeamos a niños, niñas y jóvenes, de cómo eh, abordamos el manejo de esa emoción, más que la emoción. El no grites, el no llore, eh, no, eh, eh, que, que, bueno, qué pena que eches de menos, yo también, eso es negar la existencia de la emoción. La emoción está, la vivencia está, y las emociones no se controlan, las emociones se manejan ya de una manera u otra. Eso va a permitir que esta vivencia, que claramente eh, emocionalmente puede llegar a ser muy traumática para algunos niños. Eh, tenemos que eh, nos permite amortiguar y evitar que se genere un malestar emocional mayor. Y finalmente, el ámbito eh, académico, también hice una pequeña división en cuanto al área eh, emocional motivacional y en cuanto al área eh, más práctica eh, propiamente tal. ¿ya? Y en ese sentido, en primer lugar, es muy importante, en esta época de incertidumbre, lo que decíamos, dar seguridad. y cuando estamos frente a nuestros estudiantes, para mí, eh, eh, en este contexto en el cual no sabemos muy bien cómo proyectarnos, eh, cómo y cuándo va, vamos a volver a la habitualidad, cierto, eh, el primer elemento fundamental es dar seguridad. y cómo, con algo muy simple, muy cotidiano, dando objetivos claros y acotados, ¿ya? Eh, y la labor de, nuestro, de nosotros como a, adultos es acompañar en eso. En los niños chicos eh, y escolares abordamos de manera más directiva. En los adolescentes eh, los hacemos parte de, de esta planificación o de esta creación. Eh, ¿A qué me refiero con objetivos claros y acotados? Ah, oh, por ejemplo, en lo académico, un objetivo eh, claro sería eh, subir mi promedio de matemáticas a 5, por ejemplo. Si decimos, su, tengo que subir mis notas en matemáticas, eso puede ser tremendamente amplio, angustiante, inabarcable. ¿ya? En cambio, si nosotros como adultos proponemos, oye, por ejemplo, ¿te parece promedio 5? Bueno, sí, puede ser no, quiero más, quiero menos, perfecto, pero acotamos. ¿Y cuál es nuestra labor también? Acompañar entonces en cuáles son los pasos para lograr ese objetivo. Esto lo propongo en cuanto a algo académico, pero también en la vida cotidiana, en la vida diaria. ¿ya? Eh, esto tiene que ver también con eh, ir empoderando e ir confiando, como les decía previamente, en eh, entregar a nuestros estudiantes el hacerse cargo también, el hacerse cargo de sí mismos. Eh, el hacerse responsables de cómo quieren ser, de cómo quieren vivir, de qué desean para sí mismos. Y eso es un trabajo que vamos haciendo poco a poco en todas las etapas del desarrollo. Eh, pero debemos entregarles a ellos esos pequeños desafíos eh, que implican pequeños cambios quizás, pero que son ellos, ellos quienes timonean esa, ese deseo, ese desafío. Ya entonces eh, Hacer estas propuestas de hacerse cargo también va a permitir tener esa vivencia de satisfacción, de logro, de sentido, de competencia que eh, es tan necesario en estos momentos de tanta incertidumbre. Ya eh, por ahí también es importante abordar las autocreencias, sobre todo en el ámbito académico, pero en todo ámbito de la vida. La autocreencia tiene que ver con eh, los diálogos, con los paradigmas desde donde eh, separan las personas para definirse, autodefinirse. ¿ya? Un niño que, eh, que parte de la base, que tiene en la creencia que es eh, malo para alguna asignatura, que no es competente. Que, que su capacidad es insuficiente, va a tener una actitud negativa y por lo tanto una conducta ya eh, menos dedicada a esa asignatura, eh, le, una conducta eh, derrotada. ¿ya? Entonces es muy importante que como adultos también estemos atentos a esas autocreencias que tienen los estudiantes en cuanto a sus capacidades eh, escolares. Favorecer el autoestima es fundamental. ¿Y cómo lo hacemos? Nuevamente, vuelvo al vínculo. El vínculo de los jóvenes y niños con sus profesores es fundamental. El la autoestima se alimenta en los vínculos, ¿ya? Eh, en cuánto yo le reflejo al otro, cuánto lo quiero, cuánto me preocupo por ti. Cuánto eh, me importa lo que te pasa, me intereso por tus intereses, ya eh, valido tus emociones. El autoestima parte desde ahí, no parte por decirle al otro quiérete mucho, parte por yo quererlo mucho, ya eh, en eh, en esa mirada real, respetuosa del otro, ya y eh, fomentar cierto el optimismo, eh, vamos a estar bien. Estamos lo, lo estamos pasando muy mal, pero lo, va, lo vamos a superar. Vamos a estar bien. Y es algo que debemos eh, nosotros decirnos. Hay momentos en que claramente eh, tenemos la tentación de decaer, ¿cierto? Pero vamos a estar bien. Es una creencia que tenemos que incorporar en nosotros mismos para que esto efectivamente pase y para que pase bien. ¿Ya? Eh, el optimismo eh, y creer en eso y decirlo y decírnoslo eh, también genera en nuestro cerebro y le mandamos señales a nuestro cerebro para funcionar desde ahí ya desde la esperanza desde la alegría eh, desde una postura física también que invita a salir adelante y finalmente, en el ámbito más práctico, aquí eh, tiene, todo esto tiene que ver con cómo enfrentar el estudio propiamente tal. Hacerse un horario de clase. Parece pero grullo, ¿cierto? Pero hoy en día, en que todo cambia tanto, en que primero hay, hay escuelas que, que no tienen la posibilidad de hacer clases online, luego sí pudieron, o luego por WhatsApp, o, esto ha sido un proceso de adaptación absolutamente para todos. ¿ya? Entonces, por ahí hacerse un horario que incluya las clases sincrónicas, con las clases asincrónicas, con el trabajo autónomo, eh, con todos los ámbitos de la vida del estudiante. Ya este horario no solamente debe incorporar lo que tiene que ver con lo netamente académico, también tiene que incluir el ejercicio físico, aunque sea un baile frente a, a la pantalla, el compartir con los amigos, el espacio, los espacios de lectura, los espacios de juego. Eh, juegos tan simples como el bachillerato, las adivinanzas, eh, juegos de ingenio, son todos juegos que van a continuar estimulando nuestro desarrollo cerebral, ¿cierto? Pero eh, desde algo eh, más lúdico y no netamente academicista, ¿ya? Eh, organizar el trabajo individual, el trabajo autónomo eh, y también ir autosupervisando el propio estudio, ¿ya? Eso es darle autonomía a nuestros estudiantes, salirnos del centro para ponerlos a ellos adelante y poder eh, desarrollar en ellos esta metacognición de poder mirarse a sí mismo, ir autosupervisando su trabajo, en qué me demoro más, eh, en qué me doy más vuelta y no quiero enfrentarme a ese estudio, porque será, se me hace muy difícil, me parece aburrido, eh, esa autosupervisión también permite ir corrigiendo ciertas variables que entorpecen el aprendizaje. Y desde ahí también proponer que eh, en el momento del estudio es que ellos pueden ir llevando un registro de dudas, de preguntas en lo más grande. En lo más pequeñito esto es más directivo, ¿cierto? Pero en las más grandes se puede ir haciendo un registro de dudas que ojalá ellos pudieran resolver en estos horarios de tutoría que yo les eh, proponía. Y por último... Eh, considerar las variables ambientales, cierto. Estamos en una situación crítica que ha hecho que todos los hogares también se eh, reestructuren eh, para poder dar espacio a todos los miembros de la familia que están en la casa. Ya, eh, entonces, en ese sentido es muy importante. Considerar estos elementos prácticos, ambientales, tan concretos, pero ¿dónde están estudiando? ¿Dónde se pueden sentar con un computador o no, o con el teléfono de la mamá a recibir la información? Eh, eh, ¿Hay iluminación adecuada? ¿La postura corporal está siendo la adecuada? ¿La ventilación? Hace frío, ¿cierto? Ya está llegando el invierno, pero tan necesaria la ventilación también, la temperatura del lugar. Son elementos que claramente van a afectar eh, el aprendizaje eh, más ahora que estamos a distancia. Eh, y finalizar con mi preciada Gabriela Mistral, esta frase tan bonita. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan hazlo tú sé tú el que aparta la piedra del camino lo planteo porque hoy todos debemos ser quienes apartamos las piedras del camino es un momento en que todos debemos estar abiertos al diálogo a la conversación eh, a la innovación y a la flexibilidad ya necesitamos colaborarnos más que nunca salir de la competencia el resultado eh, importante es que todos salgamos bien, ¿ya? Y para eso necesitamos estar en colaboración entre todos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Carolina Gutiérrez, coordinadora de historia del Colegio Nuestra Señora del Carmen de Maipú. Mi pregunta es para la psicóloga Paulina Varas. ¿Qué estrategias podemos utilizar los docentes para contribuir al desarrollo socioemocional de nuestros estudiantes en este contexto de pandemia y trabajo a distancia? Gracias. A ver, eh, hablamos, ¿cierto?, que el, el aprendizaje socioemocional, el desarrollo socioemocional, eh, tiene que ver principalmente con el vínculo, ¿ya? Eh, no antes que aplicar cualquier estrategia que podemos hablar de eso también, es importante entender que en el vínculo con el otro, eh, profesor, orientadores, eh, quien sea parte, cierto de los adultos que acompañan al, al niño o adolescente, eh, deben saber que el aprendizaje socioemocional se va a basar en todas aquellas habilidades que se relacionan con el autoconocimiento, con eh, el autoestima, con la regulación de las emociones y también con habilidades que van a tener que ver con eh, la relación y la interacción con los otros, como la empatía, la, el respeto, el trabajo en equipo, por ejemplo. Y, es, y la primera fuente de aprendizaje es el vínculo con el profesor o la profesora. Luego de eso, eh, de que el profesor en su propio accionar, eh, a partir del modelamiento va mostrando ese interés por el otro, eh, la lectura de las necesidades, eh, abordar cierto lo que al otro le pasa de manera respetuosa. Ya eso, per se, es eh, una enseñanza, un aprendizaje desde lo socioemocional. Y también podemos usar estrategias externas como por ejemplo, el eh, buscar actividades que generen, eh, un trabajo en común, por ejemplo, entre pequeños grupos de estudiantes que le den sentido a su accionar, que permita el desarrollo del trabajo en equipo, eh, la valoración del proceso y cómo eso eh, conlleva el respeto, la autorregulación, eh, la tolerancia. Eh, bueno, y todas las habilidades eh, socioemocionales eh, necesarias de desarrollar. Podemos ocupar cuentos también que van a dar cuenta de las emociones, ¿cierto? En historia, como, como preguntabas tú, podemos eh, buscar eh, mujeres, hombres que hayan sido íconos, que hayan mostrado a la humanidad cambios importantes que hayan realizado eh, esfuerzos importantes. Eh, y, que, y, que, y analizarlos y ver desde ahí cuáles fueron aquellas características individuales que eh, permitieron generar esos cambios para la humanidad, por ejemplo. Eh, podemos encontrar recursos eh, en todas partes, en cada una de nuestras asignaturas. Lo importante es entender, en primer lugar, que eh, lo socioemocional, más que ponerlo desde afuera, se experimenta se vivencia. Y desde ahí entonces es la importancia nuevamente de este vínculo pedagógico positivo. Gracias. Hola, mi nombre es Jocelyn López, soy educadora de párvulos del Colegio Compañía de María Apoquindo. Me gustaría saber qué estrategias nos pueden dar para abordar el área emocional de los niños una vez que entremos a clases presenciales. Gracias. A ver, eh, tenemos que eh, mantener la idea de que todos estamos afectados, ¿ya? Y en ese sentido, eh, al volver, no podemos volver y pensar que todo continúa como lo dejamos stand-by marzo o quizás octubre de eh, 2019. Tenemos que eh, entender, convencernos y tener la convicción de que, de que estamos afectados tanto los niños, Adultos, ¿cierto? Profesores, directivos, académicos, eh, todos quienes conforman la escuela. Esa es la primera premisa. Entonces, desde ahí es importante que cuidemos las relaciones, que cuidemos cómo hablamos, que cuidemos la forma en la que interactuamos. Eh, tenemos que cuidarnos, ¿ya? Eh, y. Y desde ahí priorizar, independiente de este temor, ¿cierto?, por el año académico y cómo se ha perdido o no y todo ese, ese dilema, sí es importante eh, considerar eh, la importancia de, de realizar o de incorporar con muchísima más fuerza quizás actividades extra programáticas. Todas aquellas actividades que nos permita reencontrarnos, encontrarnos, encontrarnos como, como comunidad, ¿ya?, como comunidad que ha vivido algo muy doloroso. Los niños pequeños lo pueden haber vivido como algo muy traumático, ¿ya? Eh, las fuentes de apego eh, desde los vínculos eh, dos, de, con los profesores, con los docentes, con las parvularias, son vínculos muy importantes también para los niños. Entonces necesitamos generar instancias de reencontrarnos y de elaborar lo vivido. Y por eso las actividades extraprogramáticas nos permiten seguir aprendiendo desde otro ámbito, eh, pero también nos permiten hacer frente eh, y visibilizar que vivimos algo doloroso, que vivimos algo difícil. Eh, han habido y van a continuar habiendo muchas pérdidas humanas también y eso no lo podemos eh, dejar de mirar. ¿ya? Entonces, eh, partir por ahí, partir por eh, cuidar el clima del aula, cuidar, eh, cuidar a nuestros profesores y a nuestros niños también, eh, para luego eh, utilizar otras estrategias como eh, leer cuentos, como realizar actividades, que eh, el foco esté puesto en el reencontrarse, en el validar las emociones, en la preocupación por los demás y en elaborar lo vivido. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Gelet, me desempeño como orientador del Colegio Domingo Santa María de Puerto Montt. Eh, quisiera enviar una consulta a las psicólogas presentes para poder eh, identificar algunas estrategias que permitan a los jóvenes reencantarlos con su proceso de admisión a la educación superior, reforzar su motivación y. Eh, apoyarlos en su eh, proyecto vocacional y personal ante un escenario que es mucho más incierto y donde aún hay algunos procesos por culminar. Muchas gracias, eh, un saludo para todos. Bueno, gracias por la pregunta, muy importante, ¿no? Eh, el proceso de orientación vocacional eh, tenemos que mirarlo más allá de las circunstancias, ¿ya? Eh, el proceso de orientación vocacional tiene que situarse en la identidad del individuo, ya, eh, claramente las circunstancias afectan, sin duda, la motivación, la, la incertidumbre van a afectar, cierto, las certezas y lo que tenemos que hacer es eso, es acompañar las certezas y acompañar el camino entonces de reconocimiento de la identidad y para eso yo sugiero el... El desarrollo del autoconocimiento, hay distintas estrategias que se pueden utilizar desde ahí, el cómo soy hoy, cómo quiero ser en el futuro, eh, cuáles son los desafíos que quiero enfrentar eh, a, mediano, a corto, mediano y largo plazo y cómo entonces eh, voy eh, planeando el llegar, el cumplir con esas metas, ¿cierto? Eh, en el fondo, lo que tenemos que priorizar más allá de las circunstancias es el plan individual, el desarrollo de un plan individual más allá del de momento que estamos viviendo, sino que cómo ese joven, ese adolescente quiere vivir su vida. Desde dónde, más allá incluso de las circunstancias, más allá eh, del eh, rendimiento académico propiamente tal, tiene que ver con eh, cómo soy, qué me gusta, qué me interesa, en qué tengo habilidades, ya no solamente reducirlo a lo académico. Muchas gracias. <music>